odio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Pero es el silencio de una pareja, triste, que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos, que no pueden tirar adelante una familia. Es el silencio de un autónomo que resignado baja la persiana por última vez de su negocio porque no puede salir adelante. Es el silencio de una pensionista indignada que recibe una carta del gobierno y ve una irrisoria subida de 0,25 euros de su pensión. Pero también es el silencio que nos quieren imponer los nacionalistas en Rentería, en Alsasua, en Vic, a los demócratas españoles que queremos defender nuestra libertad en cualquier pueblo de España. ¿Lo oyen? Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Pero los españoles vamos a decir basta. Los españoles ya no vamos a callar nunca más. Vamos, España. ¿Lo escuchan? Vamos, España. Vamos, España. Vamos, España. De la noche, llegamos hacia casa y hoy es día 7 de agosto del 2020. Bien, cuando llegué a casa, después de las situaciones que se han ido produciendo, casualidades o no, tengo que soltar al insecto que tengo retenido 3 días. No mato animales, si no es absolutamente incómodo o necesario. Mato moscas, mosquitos que me molestan, y si tengo alguna plaga, hormigas, lo que sea, lo elimino. Pero una araña que vea en mi habitación la saco, una salamandra, un escarabajo, todo eso entró en mi habitación. También entró este bicho, que es una especie de polilla. Lo que he conseguido saber es de él. Lo poquito que he conseguido saber es que puede ser una polilla de la ropa, una polilla de la miel o un insecto chupa sangre. No sé, no puedo saber exactamente cuál es, lo he buscado. En cualquier caso, no es positivo, no es bueno. No. Quiero decir, de cara a nosotros es un animal bastante destructivo. Pero no lo voy a matar. También hay gente que considera destructivo una araña, yo no. Lo suelto justo el día 8 de agosto, 8 del 8. Dice el día de la Virgen, el High Hitler, el infinito. No lo sé. Pero yo me veo en la obligación de soltarlo. Simbolismos, los que sean. Hola Jade, ¿cómo estás? Venga, ven. Pues si quieren ustedes en los mensajes, esto me lo manda el universo dentro de mi habitación y haciendo un símil, somos nosotros subiendo o intentando subir nada. Bueno, ahí está. Dentro de mi habitación, vivo en el campo. Ay, Dios mío. Te hago una foto. ¿Estás bien? A ver, mírame. Vale. Se lo digo de verdad. Estoy grabando, que no estoy grabando porque no veo nada, pero si hay histéricos en el planeta son estos. Mira, mira qué ritmo llevan, colega. Las chiquitinas.
No, ah, ya ves. No, no, pero mira el ritmo que lleva. Sí, 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 sí. Pase, no, la, no las toques, no las jodas, déjala en la vida. No nada. Ya me enteré. Pero, trabajando, pero van. Eso es ir estresado. Eso es. Y ahora sabes que no es verdad, que no, que no. Y ahora sabes que dolerá, que sí, que sí. Las mentiras aflorarán y tu vida se romperá las calles. Las calles están vacías. Que dan a mí,